From San Jose, Costa Rica, in Central America, we are broadcasting for Radio Sai Global Harmony. We offer this program at Bhagavan's Lotus Feet and from Prashanti Nilayam to the rest of the world. Now, there follows a special Spanish hour, Sai Ram. Hay una sola religión, la religión del amor. Hay una sola casta, la casta de la humanidad. Hay un solo lenguaje, el lenguaje del corazón. Hay un solo Dios, y es omnipresente. Presentamos Satya Sai Baba, Amor en Acción. Desde San José, Costa Rica, en el centro del continente americano. Conozca cada sábado una parte de la figura del maestro espiritual más importante de la India y de cómo más de 150 millones de personas en el mundo, en 120 países, han transformado sus vidas en base a sus enseñanzas. Los dejamos ahora en compañía del licenciado José Alberto Cabezas, de sus invitados y de sus reflexiones. Con tu piel de miel azul, con tu traje de alborada, con tu piel de miel azul, con tu traje de alborada, y tu amor fuente de luz, eres el amanecer de mi alma. Y tu amor fuente de luz, eres el amanecer de mi alma, Señor. Déjame siempre vivir iluminada por tu amor, Señor. Déjame siempre crecer como un loto hacia ti, Señor. Déjame siempre crecer como un loto hacia ti, con tu bien. Una canción devocional que nos envía la organización SAI de España para abrir este programa 60 en medio de la Navidad. ¿Qué tal, Teresita Borges? ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado estos días navideños? Muy bien, gracias a Dios infinitas. Un saludo y bendiciones, miles de bendiciones para todos los que nos escuchan alrededor del mundo. En realidad así es. 17 países, inclusive Turquía. Ya nos encontramos ahí una persona de Turquía y una persona en la India también que ha estado con nosotros escuchándonos. Y esta canción hermosa realmente que nos envían de España junto con todo un CD de canciones devocionales cantadas por los españoles, guitarra clásica. Algunos los oiremos, pero que hemos insistido que alguien que quiera, pues que nos diga al teléfono o a la dirección que vamos a dar ahora y se lo vamos a enviar, sea por correo electrónico o por correo postal. En todo caso, muy buenos días, una semana más para empezar un programa espiritual inspirado en las enseñanzas de Bhagavan Rishi Satya Sai Baba, un personaje, un gurú, un hombre, un ser, como se quiera llamar, una figura absolutamente trascendental en la India, lo más importante que tenemos en la actualidad, como fue calificado por el London Times, el santo más importante del siglo XX, que ha cambiado y ha transformado la vida de tantas personas. Ahora vamos a seguir hablando de él. Don Mercury Miranda y María Montserrat, que me han enviado cosas muy bellas por correo postal, llámenme al teléfono 2290-3472 para ponernos de acuerdo a ver cuándo nos vemos.
a doña Mercedes Gutiérrez en Punta Arenas, que me avise si ya le llegaron los libros que nosotros también obsequiamos. A quien lo desee, se los enviamos. Y a Mergil Piedra, ya le enviamos los libros a Jicaral de Punta Arenas. Un saludo realmente para todos, y con esta entrada que se llama Con tu miel, saludamos también a Juan Carlos Ponce, en la persona de él, a la organización SAI de Perú, que nos ha escrito deseándonos una feliz Navidad, y por supuesto que para ellos también, y un cariño muy grande al Comité Ejecutivo de la organización SAI de Colombia, quien también nos ha saludado, y especialmente en la persona de María Cecilia Villamizar, que efectivamente yo había conocido en la India hará unos 2 años también, que le guardamos un gran cariño, en realidad. Invitamos a todos los oyentes de Amor en Acción a entrar a la página www.maestrodeluz.com.sv y también a la página www.satyasai.org.sv, maestrodeluz.com.sv y satyasai.org.sv. Son páginas de los hermanos salvadoreños muy lindas, realmente, muy llenas de mucha información, muy llenas de realmente de documentos importantísimos de la vida y obra de Sai Baba, y especialmente de las actividades de servicio que tiene la organización salvadoreña. Sin más, nos vamos a nuestro primer segmento. Hacia ti. Yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para ver que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector o credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos para mi rebaño o algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria, este principio natural, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Continuamos con ¿Quién es Bhagavan Sri Satya Sai Baba? En el segmento de las entrevistas vamos a presentar una entrevista que le hacen a Michael Bornstein, el responsable y presidente del Consejo Prashanti para Ultramar fuera de India, digamos, obviamente. Le hacen en el Canal Infinito una larga entrevista que la vamos a traducir en traducción simultánea con la bella voz de Teresita, para que las personas conozcan realmente la expresión de una de las personas que en el mundo está más cerca de Bhagavan Satya Sai Baba. ¿Cómo es que él lo describe? ¿Cómo es que él describe su obra realmente maravillosa? Esperémonos, y después del discurso, en el tercer segmento lo vamos a tener. Estén siempre saturados de amor. No utilicen palabras venenosas en contra de nadie, porque las palabras hieren más fatalmente que las flechas. Hablen suave y dulcemente. Tengan compasión del sufrimiento y la ignorancia. Hagan el esfuerzo máximo para ampliar el ungüento de palabras tranquilizadoras y dar socorro oportuno. Ahora presentamos Sai Baba, su mensaje. ¿Qué nos dice Sai Baba? Que la sociedad es una exposición de Dios por ser la multiplicidad, que tiene que estar integrada como una unidad al sentir entre todos el parentesco de Dios. Y solo eso nos hará sociedad. Escuchemos. Satya Sai Baba.
ocasión, Saibaba nos regala el mensaje titulado El Jardín de Dios. El hombre debe reconocer su compromiso con la sociedad y su deber hacia ella. Esta es la mejor forma de resolver los problemas cotidianos. Se le presta más atención a los argumentos y contraargumentos, a las proposiciones y oposiciones, a los planes y programas. El objetivo de los egocentristas es más bien ganar una victoria verbal que el logro de una meta precisa y correcta. No se intenta impulsar las virtudes sociales como la honestidad, la tolerancia y la cordialidad. La sociedad es la expresión de la divinidad como una multiplicidad, con su amor, su devoción, su fe, su empeño por lograr su bienestar y consuelo. Un conglomerado casual o circunstancial de individuos no se convierte en una sociedad. Se tiene que integrar en una unidad por la conciencia de su parentesco con Dios, por la idea de compartir sus alegrías y sus tristezas, y por el cultivo de la simpatía. El individuo tiene que manifestar, por medio de la palabra y la acción, la bienaventuranza inherente en él y en la sociedad. Sentarse con la espalda recta contemplando la punta de la nariz, o pasar las cuentas del rosario entre los dedos, son solamente formas menos dañinas de pasar el tiempo. Una forma práctica mucho más beneficiosa es la participación activa dentro de la sociedad, con un espíritu de dedicación y entrega, entendiendo cualquier acto como un acto de adoración y a todos los hombres como encarnaciones de lo supremo, pues no hay un espacio que no esté lleno de él, ni un objeto que no sea él. La adoración, los rituales, las peregrinaciones no pueden ser el único fin. El objetivo es el entendimiento y la experiencia de yo soy él, él es yo. Solo eso puede llenar al corazón de bienaventuranza. Cuando ustedes se sienten separados de los demás como individuos, la envidia, el resentimiento, los celos y el orgullo empiezan a invadirlos. Solo el amor puede hacer que se sientan integrados en un parentesco con todos. Ustedes son el principio latente patente, lo pasivo negativo, inerte alerta. Estén siempre conscientes de esta verdad secreta acerca de ustedes. Alguien recitó por mí unos versos de bienvenida en los que acumuló alabanza sobre alabanza. Por supuesto, el estilo fue dulce y el sentimiento sincero. Pero una vez que trascienden la escala humana y alcanzan la divinidad, el anhelo por la adoración disminuye. Para ganar a Dios salen sobrando las hazañas en el camino espiritual. El amor es suficiente. Eviten el odio o la envidia, incluso el disgusto por alguien. Pongan en práctica el amor por medio del servicio. Cuando la belleza que hay en la semilla se manifiesta, obtienen la flor. Dios es la belleza que florece como ser humano. En el Gita, el Señor ha anunciado, yo soy la semilla de todos los seres. Si la semilla es inmortal, el árbol también es inmortal. La flor y el fruto son también inmortales. Si él es dulzura y amor, todas sus manifestaciones son dulces y llenas de amor. Si él es la luz, nada puede ser oscuro. Si él es conciencia, nada puede ser sin conciencia o sin inteligencia pura. Ustedes se pueden sentir orgullosos de tener inclinación hacia Dios, de ser devotos, pero su orgullo está pregonando que Dios está únicamente en su esfera externa de actividades. Deben ser humildes. No deben limitar a Dios a un nombre o una forma particular.
¿Cómo podrían etiquetar a Dios y hacer lo que se adapte a sus especificaciones? Analicen el emblema de la organización Satya Sai, que declara que todas las religiones alimentan el corazón con bienaventuranza. Todas las fes limpian la mente de bajezas. Todos los credos confieren valor a los débiles y a los que dudan. El universo que los rodea es un placentero jardín lleno de macizos de flores multicolores, llenas de fragancia y néctar. Cada uno de estos macizos es una religión que atrae la lealtad de millones de seguidores. El jardín también es Dios. Dios danza en ese jardín, entre su propia obra, llenando de regocijo a las flores con la fragancia y la mágica melodía de la flauta. Llénense de alegría y de amor. Compartan con todos ese amor y esa alegría. Si pronuncian el nombre de Dios y al mismo tiempo provocan dolor en sus semejantes, serán menospreciados por tramposos. No es necesario que griten Dios, Dios. Mas, si son capaces de dar alegría a sus hermanos, Él responderá con su presencia, aunque no sea invitado. Hay muchos que están en posiciones de autoridad y que adoran a Dios, pero aborrecen al hombre. Se comportan como si Dios fuera una persona de inteligencia muy limitada, a quien fácilmente se le puede engañar. Alguien que tomara las palabras en su valor externo y que nunca viera los motivos y la intención que hay detrás de ellas. Convénzanse de que Dios reside dentro de todos los seres. Hablen solo palabras que difundan verdad, bondad y belleza. Solo hagan aquello que fomente la felicidad y prosperidad de todos. Pidan que todos los mundos tengan paz. Expándanse. No se contraigan en su propia y pequeña individualidad. Expándanse hasta el amor universal, hacia la ecuanimidad inconmovible y la virtud por siempre activa. Este es el camino que los llevará totalmente a la divinidad que mora dentro de ustedes. Y para finalizar este bello mensaje, Sairaba lo hace con estas palabras: el hombre es la chispa de lo divino y debe manifestar lo divino en cada actividad que desarrolla. La actividad es su deber y su destino. No puede existir sin la actividad física de la respiración o sin la actividad mental del pensamiento. Con cada respiración debe inhalar la experiencia de yo soy Dios. En cada pensamiento debe expresar y experimentar su divina filiación. Dios es amor. El amor es la cualidad más divina que el hombre puede cultivar y dar. Nazcan en amor, mueran en amor, vivan en amor. Es decir, surjan de Dios y fúndanse en Dios. Sean una ola del océano de amor. No deben morir, deben fundirse y consumarse. Ese es el destino. Esa es la meta. Este fue el mensaje de Sairaba titulado El Jardín de Dios. He entregado todo a Dios, ¿por qué soy objeto de tantas pruebas y tribulaciones? Quien verdaderamente se haya entregado a Dios no hará esa pregunta. A pesar de que yo me he entregado, sigo sufriendo, demuestra que la entrega no es genuina, porque cuando se ha entregado todo, ¿dónde hay espacio para el yo? A continuación, un testimonio. Mencionamos al inicio del programa que en mayo del año 2004 la televisión, el canal Infinito, le hizo una entrevista a Michael Goldstein, que es una de las personas más allegadas realmente a Satya Sai Baba, presidente del Consejo Prachanti Nilayam y presidente de la organización Sai en todo lo que es fuera de India, como se lo conoce, ultramar.
Vamos a escuchar esa entrevista, aunque está en inglés realmente. Teresita nos va a hacer el servicio, por cierto, muy bello. Nos va a gustar más escucharlo en español que en el inglés. De todo lo que Michael Gunston describe, quién es Ai Baba y cuál es su obra, y muchas cosas maravillosas que a la gente le va a encantar oír para ubicarse y para identificarse mejor con la figura de Bhagavan Satya Sai Baba. Escuchemos. Bienvenido, hoy vamos a conversar. Usted, doctor Michael Gunston, es el responsable de la organización Satya Sai Baba para todos los países fuera de la India. Y también es presidente del Consejo Prashanti Nilayam, entre otras cosas. Además, es miembro del Consejo Internacional de Asesores de la Fundación Satya Sai de Medicina de Alta Complejidad y también presidente de la Fundación Satya Sai de Educación en Valores Humanos en Estados Unidos. Para comenzar, le queremos preguntar que nos comente qué es Sai Baba. ¿Qué es Sai Baba? The answer to that question has to come from the heart of each individual. La respuesta a esa pregunta debe provenir del corazón de cada individuo para saber quién es Sai Baba. ¿Quién entre los hombres sabe todo lo que pensamos, sentimos y dijimos, incluso soñamos? ¿Quién entre los hombres puede elevar realmente el sufrimiento y las asperezas espirituales con una caricia, una sonrisa, una palabra? ¿Quién entre los hombres expresa la verdad eterna espontáneamente y con autoridad? ¿Quién entre los hombres puede derretir los corazones más crueles de los hombres cínicos y brindar cura a los niños inocentes? Sai Baba ha hecho estas cosas en mi presencia durante estos años. Para mí significa divinidad. Esta es mi respuesta a su pregunta en relación a quién es Sai Baba. Es una reencarnación de la divinidad. Esta es mi experiencia. Es muy importante considerar qué está haciendo Sai Baba, el efecto que causa en las personas en el mundo y cómo es considerado en la India y en todas partes donde se lo conoce. Hace muchos años, Sai Baba tiene su ashram en la India. Muchos buscadores espirituales fueron en busca de consejo espiritual, de su inspiración. Además de elevar a todos esos peregrinos espirituales, él también ha iluminado a la institución en la sociedad. Esto comenzó hace 50 o 60 años. Muchos residentes pobres de la India fueron a ver quién es Sai Baba. Gradualmente, muchas personas fueron a verlo y pronto acudieron los pilares de la sociedad india, incluso el primer ministro y el presidente, jefes de Estado y muchos otros jefes de gobierno de otros países van a la India a ver a Sai Baba, así como también mucha gente común de todas las religiones, de todas las razas, de todas las profesiones, de todas las clases sociales. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es que Sai Baba atrae una parte tan grande de la sociedad? Las personas van a verlo para estar cerca de él, para aprender sus enseñanzas y aplicarlas en sus vidas. ¿Cuál es la singularidad de lo que él enseña? Está escrito en las escrituras de todas las religiones de todos los tiempos y las épocas antiguas. Buscamos identidad y el propósito de nuestras vidas. El hinduismo dice que el comienzo de la espiritualidad es cuando uno se pregunta, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? El Señor Jesucristo dijo, busquen y encontrarán. Golpeen a la puerta y esta se abrirá. Pregunten y tendrán la respuesta. ¿De qué estaba hablando cuando decía busquen? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es esa puerta a los que estamos buscando y cuáles son nuestras preguntas? Nuestras preguntas son siempre las mismas. Los griegos decían, conócete a ti mismo. Es comprender la esencia de la existencia humana. ¿Qué es la humanidad? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Acá somos esta mente, estos cuerpos? ¿O acaso hay alguna capacidad espiritual, poder, habilidad o espíritu divino dentro de cada uno de nosotros que es nuestra verdadera identidad y estas mentes y estos cuerpos son herramientas para llevar a cabo las instrucciones de la divinidad que realmente somos? El Señor creó todo lo que existe. El Señor fue, es y será siempre. El Señor es omnipresente, omnisciente y omnisapiente.
Para poder comprender esta universalidad a la cual me estoy refiriendo, uno primero debe entender el concepto de omnipresente en tiempo y en espacio. Si el Señor fue, es y será siempre uno, entonces Krishna fue Buda, fue Jesús. Todas las formas de Dios, todas las grandes divinidades cuyo advenimiento resultó en la creación de las religiones, que obviamente producen la verdad eterna en distintas formas, pero dentro de ellas está toda la verdad. La esencia de la verdad es una. Entonces, todos nosotros somos realmente uno. Si Dios crea todo lo que existe y nos creó a nosotros, y está escrito en el Antiguo Testamento que Dios creó al hombre a semejanza suya, para mí, lo que somos devotos de Sai Baba, eso significa que en realidad somos divinidad. Esa es nuestra esencia. Tenemos mentes y cuerpos que usamos como herramientas para servir a la humanidad. Servimos a la humanidad ayudando a nuestros hermanos para que ellos puedan comprender la verdad eterna. Esta es la verdad eterna. Así que Sai Baba, para responder a su pregunta, es un ejemplo de esta divinidad. Los que somos devotos de Sai Baba creemos que, en realidad, Baba es una encarnación de la divinidad. Creemos que el Señor Dios ha tomado forma humana y ha venido aquí cuando el hombre estaba al borde de la autodestrucción, para brindar luz, amor y sabiduría al mundo, para que nosotros podamos hallarnos, elevarnos y salvarnos. Esa es mi respuesta a quién es Sai Baba. Para mí, Sai Baba es el amor de mi vida, la inspiración de mi vida, el propósito de mi vida. Sai Baba nos habla de expansión. Sai Baba nos habla de la expansión de la conciencia en función de responder nuestras preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Qué respuesta da Sai Baba a esto? Sai Baba nos dice: yo soy Dios. Sai Baba dice: yo soy Dios, tú también lo eres. La diferencia es que yo lo sé y tú aún no lo sabes. Las enseñanzas básicas de Sai Baba son que la humanidad es netamente divina. Nos ha dado estas mentes y estos cuerpos para que lo usemos como herramientas para implementar la voluntad del Señor Dios, de quien realmente somos manifestaciones, como dije anteriormente. Él nos enseñó esto de varias maneras. Por ejemplo, Él describe la anatomía espiritual del hombre usando la analogía de una carroza. Sai Baba dice: los caballos son los sentidos. Las riendas de los caballos son la mente. El conductor de la carroza es la conciencia. La carroza es el cuerpo y el espíritu. El pasajero de la carroza es el Señor, el alma, el espíritu. El espíritu divino en el corazón de cada individuo es nuestra verdadera identidad. Entonces, lo que Sai Baba nos dice es que nosotros fuimos creados y Dios quiso dividirnos en varios. Y la humanidad tiene un lugar especial en la creación, ya que somos capaces de ver en nuestros corazones, reconocer quiénes somos y de dónde venimos. Se trata de comprender esa verdad y convertirnos en lo que somos. Cuando se le pregunta a Sai Baba: ¿quién eres tú?, él dice: yo soy yo. Me recuerda al Antiguo Testamento cuando Moisés le pregunta al Señor en la montaña: ¿quién eres tú? Y el Señor dice: yo soy el que soy. Entonces, lo que buscamos, los buscadores espirituales, no solo los devotos de Sai Baba, sino todas las personas verdaderamente espirituales de todas las religiones, los que procuramos es comprender esa divinidad dentro de nuestros corazones. Y esa divinidad, de acuerdo a Sai Baba, es la esencia de la conciencia, y la esencia de la conciencia es el amor desinteresado. También es necesario entender el amor desinteresado. Es muy importante en las enseñanzas de Sai Baba. Sai Baba dice: el amor es dar y perdonar. El interés es obtener y olvidar. El amor es desinterés. El interés es desamor. Entonces, nosotros intentamos comprender ese amor desinteresado, ese amor sin la necesidad de poseer el objeto de nuestro amor, el amor sin la necesidad de reciprocidad ni reconocimiento, el amor desinteresado sin ningún tipo ni motivo. Procuramos comprender esto con todos nuestros hermanos del mundo. Si logramos eso, seremos quienes somos y podremos entonces decir: yo soy yo. Este es, esencialmente, el núcleo de sus enseñanzas.
Además, Baba demuestra, como dije antes, la universalidad, la hermandad de los hombres, la paternidad de Dios. El Señor es realmente omnipresente, siempre fue, es y será. Por lo tanto, todas las formas son Dios, y si nosotros somos realmente el Señor, si somos realmente divinidad, nosotros también somos uno. Por lo tanto, la división en varias religiones, varios credos, varias razas, todas las diferentes políticas que tenemos, y las cosas horribles que vemos en el mundo es a causa de todas esas diferencias. Todas son nuestra propia perversidad e ignorancia. Perdemos de vista quiénes somos en realidad. Es por eso que llegó Sai Baba. Es por eso que Dios vino a la tierra en el pasado y en el presente para salvar a los hombres de esa oscuridad. Estamos presentando la entrevista que le hicieron en Canal Infinito a Michael Goldstein, presidente del Consejo Prachanti Nilaya, que se le hizo en mayo del año 2004. El periodista continúa. ¿Cuál es la tarea humanitaria de Sai Baba? ¿Cuál es la tarea humanitaria de Sai Baba en su organización, en el mundo y en especial en América Latina? Sai Baba, there's a worldwide organization, the three Sai Baba organizations, in all of the continents. Hay una organización mundial. La organización Sri Satya Sai Baba está en todos los continentes del mundo. Aproximadamente en 150 países hay organizaciones Sai Baba. De hecho, no son organizaciones, son movimientos espirituales. Un grupo de buscadores espirituales quienes se conmueven profundamente y sienten las enseñanzas de Sai Baba motivados por buscar su propia realidad divina, se unieron para tratar de intercambiar sus experiencias espirituales y embarcarse en varias tareas altruistas que son una expresión de ese amor divino. Esto sucede alrededor del mundo. Creo que todos los países de Centroamérica y Latinoamérica tienen estas organizaciones. Swami, como nosotros lo llamamos, demuestra que lo que nosotros estamos haciendo no solo es como individuos para comprender nuestra herencia espiritual, sino que también demuestra cómo las instituciones de la sociedad deberían estar funcionando. Por ejemplo, era establecido un sistema educacional desde la escuela primaria hasta la universitaria, e inclusive hasta los niveles del doctorado. En este sistema educacional hay dos cosas muy básicas. Hay dos enfoques de la educación. Swami dice al respecto que la educación es de por vida y no para la vida. Esto es, la adquisición de la habilidad y el conocimiento para que uno pueda funcionar en el mundo, tener un profundo trabajo, tener algo útil. Y luego existe el desarrollo de la nobleza del carácter, que según dice Swami, es la verdadera esencia de la educación. Las otras cosas son necesarias, pero no son importantes. Así que hay instituciones en la India que el propio Baba ha fundado. De hecho, ahora hay escuelas Satya Sai Baba e institutos en todo el mundo, y muchos países de Sudamérica la tienen donde se enseñan los valores humanos, y eso lo explicaré en su momento. El énfasis está en el desarrollo de la nobleza de carácter junto con la adquisición de la habilidad y el conocimiento. Es algo en lo que se hace mucho hincapié y es muy importante. Sai Baba dice que si un hombre comienza a conocerse a sí mismo hasta el punto de saber quién es en realidad, será un ejemplo de los cinco valores humanos universales, que son verdad, amor, paz, rectitud y no violencia. Lo que estamos escuchando de fondo es la entrevista original que le hicieron en Canal Infinito al Dr. Michael Goldstein, presidente del Consejo de Prachanti y de las organizaciones SAI de ultramar. Así que esto que se oye al fondo, pues es el audio de origen. El periodista le sigue preguntando, ¿qué lo motiva a ir a ese lugar? ¿Qué los motiva a ir a la India? Divine Mother and Father, Sri Satya Sai Baba, attracts his children to him. El Divino Padre y Madre Sri Satya Sai Baba atrae a sus hijos a él ante sus pies. Esta es la razón por la que tanta gente viene a ver a Sai Baba. ¿Quién puede explicar los misteriosos e impenetrables caminos del Señor? Acá lo importante es que vaya tanta gente del mundo por haber leído sus libros, por haber escuchado sus palabras, por haber visto sus fotos o sentir la inspiración en sus corazones y saber inmediatamente que deberían ir. De hecho, esa fue mi experiencia. Y mucho más fuerte y milagrosa es el hecho que en muchos países del mundo hay gente que no tiene los medios económicos como para viajar a la India y verlo personalmente. Y sin embargo, esas personas se conmueven con su mensaje, aprenden sus enseñanzas, aplican sus enseñanzas y procuran llevar una vida verdaderamente espiritual, de acuerdo con la verdad eterna que Sai Baba predica y que es compatible con todas las religiones. Esto me parece mucho más fuerte que ver una muestra representativa de la humanidad rendirse a sus pies.
Yo pertenezco al segundo grupo, quizás porque mi fe no es tan fuerte como debería ser, o quizás porque no soy tan evolucionado como debiera serlo. Yo siempre quiero verlo personalmente. Soy sumamente feliz cuando estoy a los pies de Sai Baba. Los momentos más felices de mi vida han sido a sus pies. La felicidad más profunda y el amor en presencia de la gente que yo haya experimentado han sido en la presencia de Sai Baba. Así que estoy muy feliz. ¿En qué consiste la obra educacional, la obra de salud, el plan de aguas, cosas que uno lee y ha observado? As I mentioned before, Sri Satya Sai Baba has formed an educational system from primary school to PhD level. Como dije antes, Sai Baba ha fundado un sistema educacional que va desde la escuela primaria hasta el nivel de doctorado, y básicamente ha fundado un programa llamado Educación en Valores Humanos. Los valores son Satya, Prema, Shanti, Dharma y Ahimsa. Lo decimos rápido porque lo repetimos tantas veces todos nosotros, los devotos de él, y significa verdad, amor, paz, rectitud y no violencia. Estos son los valores eternos. Estos valores demuestran la nobleza del carácter que se manifiesta cuando alguien tiene una identificación con su verdadera esencia espiritual. Si sabemos quién y qué somos hasta el punto de entender esto, estos valores se manifiestan en el mundo a través de nosotros y nos convertimos en luz, en el guía. Brindamos una corriente de amor y sabiduría a las personas que nos rodean. Eso es básicamente el sistema educacional. Establecer la nobleza del carácter enseñando y ayudando a los niños y a los jóvenes a comprender que son más que una mente y un cuerpo. Y de hecho, el proceso espiritual que Swami describió y al cual llamó educare. Educare es lo que creamos. ¿Qué creamos? Creamos el Espíritu Divino, el Señor Dios, quien triunfará sobre nuestra vida en lugar de nuestra mente, que es el ego, el cuerpo, que es la suma de los sentidos. Si eso sucede, entonces uno manifestaría esos valores en el mundo. Ese es el sistema educacional. Este sistema ha paseado por todo el mundo, y de hecho hay institutos Satya Sai educacionales en todo el mundo, los cuales tienen escuelas donde enseñan educación en valores humanos en Sai. Enseñan el plan de estudios regular, por lo tanto la adquisición de la habilidad y conocimientos están intactos, porque debe haber un plan de estudios y el conocimiento general es necesario para poder funcionar de una manera normal, y va de la mano para que yo pueda estar hablando con usted, aunque no esté hablando el mismo idioma. Y para que eso pase, debemos tener la adquisición de conocimiento y la habilidad. Pero también el verdadero motivo por el que existimos es para que estos valores se manifiesten en el mundo. Y la única forma de que estos valores puedan realmente manifestarse en sí, desarrollamos el amor desinteresado, lo cual significa el triunfo del Espíritu Divino sobre nuestra identidad. Reconocer y experimentar nuestra propia divinidad y convertirnos en esto. Entonces podemos decir, yo soy yo en este sistema educacional. Por otro lado, Satya Sai Baba formó por una red de hospitales generales y de alta complejidad en la India. Son muy elaborados. Los de alta complejidad brindan cardiocirugía, neurocirugía y muchas prácticas complicadas. También brindan estos servicios a gente sumamente pobre de la India que no tienen ni los medios económicos ni la posibilidad de buscar esta clase de tratamientos para sus graves trastornos médicos. Entonces, el importante mensaje de Sai Baba que da con respecto a la salud es que todos tienen derecho a ella y debería ser gratis para todos. En los hospitales de Sai Baba, la medicación, la hospitalización, los tratamientos, la cirugía, es todo gratis. Y lo más importante es que Sai Baba las enseña a los profesionales que se ocupan de la salud. Para cumplir sus roles como profesionales, tienen que tratar a todos los pacientes con amor. En otras palabras, para que el cuidado sea completo debe tratarse a la persona entera. Para hacer eso, el médico debe tratarlos con amor y compasión. El mensaje es que la medicina debe ser gratuita. La medicina debe estar implementada por profesionales que actúen con amor, comprensión y compasión. Quizá la obra humanitaria más admirable es el plan de las aguas en India. Primero hablé de la educación y cómo él nos enseña a ennoblecer la institución educacional. La institución de la educación. En cuanto a la salud, también es una institución de la sociedad. Son dos instituciones muy importantes. En cuanto al proyecto de las aguas, se trata de una institución del gobierno. Al sur de la India hay áreas que sufren sequías y la poca agua disponible está contaminada con arsénico y fluoruro. En consecuencia hay una gran necesidad de agua pura y el gobierno indio es esa área particular. Tenía dificultades en proveer el agua.
Entonces Sai Baba emprendió este proyecto para proveer aguas a más de 1 millón de personas en esas áreas, en ese estado de la India, de los alrededores del ashram. Este proyecto consistió en estanques, cañerías y represas, todo tipo de aparatos de ingeniería que son necesarios para transformar y purificar cantidades de agua suficiente, para suministrar a toda la gente que necesita agua pura. Se hizo también que el gobierno de la India extendiera el proyecto a otras áreas, y de hecho lo están haciendo en otros estados. Sai Baba está enseñándonos y ha dicho en muchas ocasiones, e incluso el primer ministro de la India y el presidente que hace poco estuvieron en el ashram, estuvo allí para dar un discurso sobre la universidad y el primer ministro fue a dedicar un aniversario del hospital. El proyecto del agua es muy admirable y demuestra que el gobierno está para servir a la comunidad. Los recursos del gobierno son para la comunidad. El poder del gobierno es para la comunidad. ¿Por qué se le conoce a Sai Baba como el Señor de los Milagros? ¿Usted ha tenido alguna experiencia en relación a esto? Los poderes de Dios son omniscience, omnipresence. Los poderes de Dios son omnipresencia, omnisciencia y omnisapiencia. Cuando la gente habla de los poderes de Sai Baba, se refiere a las materializaciones. Este anillo que tengo aquí, por ejemplo, Sai Baba lo hizo. Muchos devotos tenemos objetos que Sai Baba ha hecho. De la nada, de repente, él crea algo. Con respecto al significado de estas materializaciones, que es lo que la mayoría de la gente se refiere cuando habla de milagros, Sai Baba ha dicho que él utiliza esto como su tarjeta de visita. Él utiliza este término. Son para tener la atención de las personas de modo que vayan a buscar lo que él tiene para ofrecerles, que es la iluminación espiritual, el conocimiento de la verdad divina. En otras palabras, Sai Baba considera que estas cosas no tienen realmente ninguna importancia. También ha hecho algunos milagros monumentales, milagros grandiosos. Ha levantado a los muertos. Por ejemplo, había un hombre llamado Walter Collin, del sur de California, quien murió en la India y que fue levantado de entre los muertos. De hecho, yo soy médico y entrevisté al médico que lo declaró muerto. Estuvo muerto entre 6 y 8 horas. Eso creo. Realmente el Señor había fallecido y Sai Baba lo hizo revivir. Él también ha hecho cosas de este tipo. Sai Baba no tiene ningún tipo de limitaciones. Si usted se convierte en quien realmente es, tampoco tendrá limitaciones. Lo mismo para mí. Porque si no nos convertimos en quien realmente somos, entonces seremos divinidad reconocida. Y todos los aspectos de la naturaleza dejarían de ser limitaciones para nosotros. Ese es el significado de los milagros. Mucha gente se siente atraída por esto, incluso yo mismo. Aún después de 30 años todavía sigue fascinándome. Cuando Sai Baba materializa algo es fascinante y es maravilloso. Mi corazón se llena de alegría y emoción. Me encanta. Seguimos traduciendo y lo estamos escuchando al fondo. La pista original, la entrevista que le hicieron en Canal Infinito en mayo del 2004 al doctor Michael Weinstein, presidente del Consejo Prachanti. El periodista continúa. La práctica de una religión en especial. ¿Sai Baba es la práctica de una religión en especial? No, absolutamente no. El hombre es Dios. Dios es uno, entonces el hombre es uno. Dios es uno. Las religiones son un reflejo de Dios. Todas las religiones son una. Sai Baba dice que las religiones se diferencian en el énfasis y no en la esencia. Porque Dios, un hombre Dios, por ejemplo, Jesucristo, llegó durante cierta época de la civilización humana y dio el mensaje divino en términos que fueron comprensibles por la gente que vivió en esa época y también hablaba de los problemas sociales en los que estaban inmersos. En consecuencia, tenemos esas aparentes diferentes religiones, pero la esencia de la religión, la verdad divina, la verdad eterna, es la verdad que fue, es y será. Y la verdadera base de todas las religiones es ese amor desinteresado del cual hablé con usted. Esa es la enseñanza de Sai Baba sobre la religión. Él no ha venido a formar una religión. Él dice, debes adoptar tu propia fe y tu propia herencia, pero aférrate a ella con sinceridad, firmeza y de verdad. No vayas a la iglesia el domingo y te conviertas en un ladrón el lunes. Eso sería no adoptar verdaderamente una religión. A menudo se ha dicho que Sai Baba formó un culto para que lo adoren. Sai Baba dice, yo soy un gurú natural. Gurú, tu conciencia es tu gurú y tú también. Sigue a tu propia conciencia. Lo ha dicho una y otra vez. Él dice, no tienes que adorar a este nombre y a esta forma. Sai Baba dice, pregúntale a tu propia conciencia. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es bueno esto? ¿Es malo esto? Y sigue los dictados de tu conciencia con confianza.
Ese es el significado de la confianza en el camino espiritual. Tener la perseverancia de seguir los dictados de nuestra propia conciencia. Entonces no es un culto, tampoco es un negocio. Lo digo porque sé que hay gente que atribuye algunos de estos atributos a la organización SAI. No hay colectas. No recibimos donaciones de la sociedad. No es obligatorio comprar los libros, materiales, nada. No se cobra para entrar al ashram en la India o en cualquier centro SAI. Así que esto no es un negocio. Es una congregación espontánea de gente que procura conocer su herencia espiritual. ¿Cuál sería el mensaje, Saibaba, para el ser humano contemporáneo? El ser humano contemporáneo es igual al mensaje. El mensaje es igual al mensaje de Dios para el hombre antiguo. El mensaje de Dios para el hombre nunca cambia. La verdad eterna es y será el mensaje que somos innatamente divinos. Somos manifestaciones del Señor que nos creó. Debemos buscar y descubrir quiénes somos realmente y convertirnos en eso e iluminar al mundo, todas las personas en sus respectivas sociedades. Eso lo hacemos ayudando y amando desinteresadamente. Este es el mensaje fundamentalmente de Sai Baba. Si nosotros lográramos esto, abordaríamos la gran necesidad de esclarecimiento en esta época de tanta violencia, de tanta incomprensión entre las naciones y entre varios grupos de personas. Entonces el mensaje es muy simple. Debemos preguntarnos, ¿por qué estamos aquí? Reconocer que no estamos aquí solamente para procurar la satisfacción de los placeres físicos o procurar el dominio sobre nuestros hermanos. En otras palabras, por sensualidad u otras razones egoístas. Ese ego y esa sensualidad, el ego y el deseo, ambos tienen su función. Pero debemos reconocer que no somos eso. Somos algo que trasciende esas cosas. Debemos comprenderlas, controlarlas y usarlas apropiadamente en el mundo. ¿A dónde está yendo el conjunto? ¿A dónde está siendo conducido el conjunto de la humanidad en este momento, según la visión de Sai Baba? Humanity has taken a wrong turn. Humanity is following a destructive path. La humanidad ha tomado el camino equivocado. Está transitando un camino destructivo. El motivo es que la humanidad ha negado, en vez de concentrarse en nuestro conocimiento espiritual interior y nuestra realidad, la humanidad se está concentrando en el mundo. En consecuencia, hay competencia, hay conflicto, y ahora hay violencia y destrucción. A medida que el hombre se percate más y más de su propia realidad espiritual, a medida que las personas comiencen a conocerse a sí mismas, entonces inspiran, como dije antes, a otras personas. El hecho de ser y conocer nuestra propia esencia espiritual es ser una luz en el mundo. Uno se convierte en una inspiración para los demás. Esto está ocurriendo cada vez más. Si vemos la lista de libros más vendidas en el New York Times en años recientes, vemos cada vez más publicaciones de libros que son de naturaleza espiritual. Las personas verdaderamente están buscando respuestas y muchas personas sabias están dando respuestas. La humanidad está comenzando a darse cuenta de que falta algo en nuestra civilización, que nuestra herencia espiritual debe ser restaurada. Esto está sucediendo ahora. Sai Baba nos asegura que esto realmente sucederá, y de hecho esa es la verdadera razón de su existencia. Él dijo que ha venido a encender la lámpara del amor en nuestros corazones y que no fallará en su misión. Por lo tanto, si bien ahora podemos estar en gran decadencia en muchas áreas y hay graves crisis, estas cosas pasarán y la voluntad de Dios triunfará. Y su voluntad es que todos lleguemos a comprender que realmente somos hermanos y debemos vivir en este camino de la vida. Esas son las respuestas de Sai Baba a su pregunta. Continuamos una traducción de la entrevista que le hicieron en el Canal Infinito a Michael Goldstein, al doctor Michael Goldstein, presidente de la Fundación Satya Sai de Valores en los Estados Unidos también. El periodista termina preguntando: doctor, ¿qué recomendaciones específicas? ¿Qué recomendación específica haría usted para aumentar la comprensión de nosotros mismos, la realización de nuestro ser? In order to give you a practical answer to that question, it's important to make a distinction. Es importante hacer una distinción entre las prácticas espirituales y practicar la espiritualidad. Las prácticas espirituales son actividades de los centros Sai Baba: meditar, cantar, cantos devocionales, hacer círculo de estudios, participar de las actividades de servicio, el programa de valores humanos. Todas estas son actividades del centro Sai Baba, son prácticas espirituales. Practicar la espiritualidad significa cuando uno se despierta a la mañana y abre los ojos y uno reconoce quién es. La primera persona que uno ve, la mira, respira y siente amor y se identifica con ella. Sai Baba dice: comienza el día con amor, pasa el día con amor y termina el día con amor. Esto es practicar la espiritualidad.
comprender quién y qué somos en realidad, identificarnos con esto, usar nuestra mente y nuestro cuerpo para servir a nuestros hermanos del mundo. Obviamente hay una relación entre las prácticas espirituales y practicar la espiritualidad. Cuando uno realmente hace servicio desinteresado y está ejercitando entonces la espiritualidad. Para empezar el día con amor, pasarlo con amor y terminarlo con amor, hay que tener autoconfianza. Hay que comprender que no somos nuestra mente ni tampoco nuestro cuerpo, que en realidad somos espíritu divino, somos una manifestación de Dios. Esta es nuestra verdadera identidad. Nuestra conciencia es el filtro de la divinidad que tenemos dentro. Sai Baba dice, la divinidad es el conocimiento que puede ser, puede sentirse y comprenderse a través de la conciencia. La conciencia es el comunicador de la divinidad, así que debemos seguir nuestra propia conciencia. En cuanto a las prácticas espirituales, todas son buenas, todas son importantes. Cantar canciones de devoción es cantar canciones de amor. La meditación es una forma de controlar nuestra mente. Sai Baba dijo que muchas veces hacer obras de servicio es el proyecto desinteresado más importante, ya que el servicio es el que se hace sin esperar recompensa ni tampoco reconocimiento alguno. Requiere que uno sea capaz de sentir total empatía por la persona a la cual se le está ayudando. La empatía total es la identificación total. La identificación total es el amor desinteresado. Esa es la relación entre el servicio desinteresado con la espiritualidad. Esto es practicar la espiritualidad. Cuando uno realmente hace servicio desinteresado, está ejercitando la espiritualidad, funcionando de un modo espiritual. Hay que hacer una distinción entre las prácticas espirituales y practicar la espiritualidad. Se trata de comprender que la espiritualidad es nuestra capacidad de controlar nuestra mente y nuestro cuerpo, identificarnos con nuestra esencia divina, ser eso, saber eso, sentir eso, y compartirlo con todas las personas que interactuamos a diario. Eso es practicar la espiritualidad. Las prácticas espirituales de la organización Satya Sai ayudan a lograr eso. Al igual que las actividades de las iglesias y todos los grupos verdaderamente espirituales que realizan prácticas espirituales con motivos nobles. Son útiles, pero no son lo mismo que practicar la espiritualidad. Es una distinción importante y el comprender esto, uno puede hacer entonces prácticas espirituales y hacer un muy buen uso de ellas. Les daré un ejemplo que Sai Baba da al respecto. El círculo de estudios es un grupo de personas que se reúnen. Toman una cita de alguna escritura de Sai Baba y cada persona va diciendo qué significa para ellos, qué experiencias tuvieron con sus enseñanzas, cómo los afectó, qué iluminación y qué alegría ha traído a sus vidas o qué malos entendidos han tenido. Recorremos todo el círculo de estudios. Hay diferentes personalidades en el grupo porque es un grupo de personas que aún no todas tienen sus almas realizadas. Al igual que en este estudio, ahora existirán almas no realizadas, aunque podamos objetar y no estar de acuerdo. Por lo tanto, según Sai Baba, la energía de cada persona en un círculo de estudios es como la cara de un diamante. Los círculos de estudios son diamantes y las opiniones de cada persona son como las caras del diamante. Solo cuando todas las caras se expresan, el esplendor y el brillo del diamante sale a la luz. ¿Entiende? Porque cada persona tiene su propia evolución espiritual y su propia participación en este mundo, y tendrá una comprensión distinta, y todas tienen algo que aportar. Y Sai Baba lo explica de una manera práctica, todos somos las caras de un diamante, y cuando nos unimos y expresamos nuestra opinión, y todos nos escuchamos con paciencia y respeto, todos aprendemos entonces de los demás. Entonces, las prácticas espirituales son importantes. A mí me gustan porque yo solía ser músico antes de ser médico. Me gusta practicar con un instrumento, tocar escalas. Uno desarrolla la virtuosidad haciendo eso. Y al convertirse en un virtuoso, uno puede tocar un concierto. El concierto es la vida espiritual. Termina aquí la entrevista que en Canal Infinito le realizaron en el mes de mayo del año 2004 a Michael Goldstein, precisamente un año en Argentina, cuando se realizó el Congreso Latinoamericano de Organizaciones SAI, en la que estuvimos presentes. Teresita, muy iluminadora. Primero que todo, muchísimas gracias. Tal y como yo se lo dije a los oyentes, iba a ser más bonito oír su voz que oír la de Michael Goldstein, la que tenemos al fondo precisamente. Pero un fondo muy iluminador, ¿no? Bastante específico, bastante claro. De lo que es SAI Baba, las organizaciones y cuáles son sus fundamentos.
हमने पुकारा बाबा सबने पुकारा दे दो हमको सहारा भक्तों ने है आज पुकारा हमने पुकारा बाबा सबने पुकारा दे दो हमको सहारा आना ही पड़ेगा बाबा आना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा बाबा आना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा भक्तों ने है आज पुकारा भक्तों ने Teresita, hemos llegado a una hora de mensaje espiritual, pero nos queda un minuto como para que usted nos lea uno de los mensajes de Sai Baba que han sido difundidos, de los tantos que se difunden, y todos aquellos que quieran recibir un mensaje como este una vez al día, que son tan inspiradores, me escriben a amorenaccion@raxa.co.cr, amorenaccion@raxa.co.cr, y con mucho gusto le vamos a enviar un mensajito de estos diarios. Hablar a gritos, hablar continuamente, hablar desatinadamente, hablar con furia y con odio, todo esto afecta a la salud de la persona. Gente así genera ira y odio en los demás, hiere, excita, enfurece y enemista. Cuando se mantienen en silencio, se dan el tiempo y la oportunidad de sumirse en sí mismos y examinar sus falencias y defectos. Debieran ser más inclinados a descubrir los propios que a buscarlos en los otros. Si su pie resbalara, podrían sufrir una fractura. Si resbalara su lengua, habrán fracturado la alegría y la confianza de alguien. Esa fractura nunca podrá soldarse. Esa herida supurará para siempre. Por lo tanto, usen la lengua con sumo cuidado. Mientras más suavemente hablen, mientras menos hablen, mientras más dulcemente hablen, tanto mejor será para ustedes como para el mundo. Eso es el último programa del año. Les recordamos que invitamos a todos a escuchar este y todos los programas que hemos realizado, este y los 59 pasados, en nuestra página web www.elamorenaccion.com www.elamorenaccion.com. Teresita, muchas gracias. Como siempre, con todo el amor del mundo, de verdad. Y estaremos la próxima semana en el primer programa del año 2009. Con el apoyo técnico de Uriel Dávila, que se nos había olvidado. Y por supuesto, Raimundo Quensada en el control, la inspiración de Satya Sai Baba. Que todos tengan el mejor de los fines de año y el año entrante, el mejor de todos los años de toda la vida. Gracias. Tendrás que venir, Baba, tendrás que venir. Tendrás que venir. Tendrás que venir. Empieza el día con amor. Pasa el día con amor. Termina el día con amor. Ese es el camino a Dios.